Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Ver nos Olhos. E hoje tenho como convidado o escritor espanhol Manuel Vilas. Ler Olhos nos Olhos é uma iniciativa da Câmara Municipal de Oeiras e da Rede de Bibliotecas Municipais de Oeiras. O Ler Olhos nos Olhos tem um conjunto de parceiros profissionais de vários pontos do mundo, que tornam esta iniciativa possível e que a tornam mais global do contexto da língua portuguesa. Gostaria, portanto, de começar por agradecer a esses parceiros. São eles a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, o Centro Nacional de Cultura, em Portugal, Livraria Martins Fontes, no Brasil, Camões Centro Cultural Português, em Maputo, em Moçambique, a Feira do Livro do Sossipoço, no Brasil, Sempre um Papo, no Brasil, Folhear Achá, também no Brasil, Academia Cabo-Verdiana de Letras, em Cabo Verde, Pós-Fácil, no Brasil, FEN, da Guiné-Bissau, Fundação Fernando Leite Couto, em Moçambique, e a Bienal do Livro de Pernambuco, no Brasil. Feitos os agradecimentos, passo então a apresentar o nosso convidado. Acredito que algumas pessoas que nos veem e escutam esta noite, algumas já conhecerão e terão lido alguma da obra do Manuel Vilas, publicada em Portugal. Imagino também que para alguns outros seja uma novidade e por isso começarei por fazer uma apresentação do Manuel Vilas. Manuel Vilas é um premiado poeta e narrador espanhol, nascido em Barbastro, em Aragão, na Espanha. Tem publicados em Espanha e em vários outros países vários livros e coletâneas de poesia, além de livros de contos e crónicas. É também autor de vários romances, alguns deles premiados. E em Portugal estão publicados na Alfaguara os seus últimos dois romances, Em Tudo Havia Beleza, que em Espanha se chama Ordesa, e De Repente a Alegria, que em Espanha se chama Alegria. Os leitores portugueses têm recebido com muito entusiasmo os livros de Manuel Vilas publicados em Portugal, e isso é para nós uma grande alegria. Os seus livros são, de facto, livros universais que dizem, apesar de serem histórias autobiográficas, os últimos dois romances são histórias de tendor universal e de impacto para qualquer leitor em qualquer lugar do mundo. Feita a apresentação, peço-vos desculpa, mas passaremos a conversar em espanhol. O Manuel está habituado a falar com os seus leitores portugueses, portanto falaremos devagar, teremos tempo para falar com calma e acredito que todos nos compreenderão. A conversa girará em redor dos últimos dois romances do Manuel, que eu já referi, porque estão publicados em Portugal e porque são muito sobre ele. E, portanto, dar-nos-ão a conhecer uma parte importante do que é o Manuel Vilas. Convido-vos a deixar perguntas, que eu farei os possíveis por transmitir ao Manuel. Esperamos que sejam abundantes e tentaremos falar delas de alguma forma. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Clara. Bienvenido, Buenas es un placer hablar de nuevo contigo, aunque a distancia. noches. Sí, para mí Si no también. estuviéramos en la situación que estamos, hubieras venido varias veces a Portugal este año, Sí. Y pero yo amo Portugal y amo Lisboa. O sea que para mí ha sido triste no poder ir a Portugal. volverás, volverás. Ya llegará ese futuro. Manuel, esta noche, como dije a quien nos escucha, esta noche la conversación será un poco sobre tus dos novelas publicadas en Portugal, que son tus dos últimas novelas publicadas en España y que de cierta forma forman un díptico. Ya lo has dicho alguna vez, aunque puedan ser leídas en separado y tengan su relevancia y isolada y Independencia. tal, pero de cierta forma son un díptico. Las dos son asumidamente novelas autobiográficas, en que tú eres el protagonista, aunque sin nombre. En la primera eres hijo y tratas de aceptar la muerte de tus padres y de cierta forma usas el libro para decir a tus pa padres muertos que les querías mucho. En la segunda eres padre. De cierta forma has aceptado ya la pérdida de tus padres.
y los incorporas en tu vida como un recuerdo y intentas seguir adelante, ¿no? Más o menos, resumiéndolo muy, muy, para quien no los conoce, haciendo un resumen muy sencillo, es así. Sí. Y en este libro, en la segunda, está en la segunda novela de este díptico, digamos, le dices a tus hijos que les quieres mucho. Sí. Cuéntanos un poco más de estas dos novelas y del conjunto que forman y de lo que dicen sobre ti. ¿Por qué esta necesidad de, con y de repente alegría, cerrar el círculo con tus hijos después de haber hablado de tus padres en la primera? Has descrito, has resumido perfectamente los dos libros, ¿no? Y la relación que tienen entre sí. Ordesa era un libro, en Tuto había Belesa, era un libro sobre mis padres, sobre la muerte de mi padre y de mi madre. Y era también el recuerdo enamorado, un recuerdo amoroso de una familia que desaparecía, que se extinguía. Entonces, había una voluntad muy prustiana de, a través de la literatura, utilizando la literatura, con las armas de la literatura, intentar que la memoria de esa familia no desapareciera. Eso es, de alguna manera, en Tuto había Belesa, ¿no? Yo me di cuenta de que claro, había escrito una novela sobre mis padres, pero yo me había convertido en padre. Y me di cuenta de que el ciclo biológico y existencial no se completaba si no escribía también de mis hijos. Y entonces me vi en la obligación de escribir alegría hablando de mis hijos, ¿no? Mis novelas son muy biológicas, muy naturalistas, buscan las verdades más esenciales del ser humano. Yo pienso que cuando una persona intenta averiguar qué es su vida, qué sentido tiene su vida, tiene que ir a los fundamentos antropológicos y te das cuenta de que eres, tu identidad es como hijo o hija y luego como padre o madre, ¿no? Y pensé que allí está toda la verdad. Es verdad que hay otras cosas en la vida, están las relaciones sociales, está el trabajo, está tu dimensión como persona social, pero las verdades biológicas son esas, son padres, madres, hijos e hijas, ¿no? Y por eso yo en mis novelas pues he estado buscando eso, buscando ese latido profundamente humano. Entonces yo, de repente alegría, ¿cómo es el título? ¿Sí? Es así, ¿no? El de repente alegría, que me gusta mucho, el de repente alegría, que me gusta mucho, claro, es porque es verdad, la alegría surge de repente. Bueno, yo quería que, ¿en qué momento un hombre o una mujer que ha tenido hijos está alegre? Cuando ve que sus hijos están vivos, ¿no? Cuando contempla a sus hijos y ve que sus hijos viven, están vivos y siguen y salen adelante, pues sientes alegría, ¿no? Y se completa un círculo familiar, ¿no? Se completa, si viviste en una familia donde fuiste hijo y tú has creado tu propia familia en donde eres padre o madre. En mis novelas hay una cosa importante, la paternidad o la maternidad es lo mismo. Es decir, esto es importante porque yo no hago distinción, yo no lo hacía en Tuto había Belesa, no había distinción. Sí, es verdad que el padre hace unas cosas y la madre hace otras, pero para un hijo, el hijo de los hijos de mis novelas, la paternidad y la maternidad no es más importante la figura paterna o la figura materna. Están absolutamente mezcladas en un mismo grado de importancia. Esto me parece muy relevante porque en la historia de la literatura la figura predominante ha sido la del padre.
como bueno, pues como, por herencia cultural y por el célebre patriarcado, ¿no? Pero en mi instinto, y no es que yo me haya situado políticamente a favor, sí que yo tenga una intención política de... No, no, fue algo absolutamente natural, porque en mi niñez, en mi infancia, mi padre y mi madre estaban absolutamente en la misma dimensión de importancia, ¿no? Okay. Una cuestión relacionada, Manuel, porque hablabas de eso de cómo son... Como están tan cercanas la condición de ser hijo y ser padre, ¿no? Tener hijos, o sobre todo verlos crecer y entender cuánto los quieres, ¿te ha ayudado a comprender mejor a tus padres y a quererles más o aceptarles como eran? Sobre todo una cosa muy, muy dolorosa que refieres, creo que en Tu Vie Blaise, que dices... Mis padres nunca me han dicho que me querían. Sí. ¿Cómo lo aceptas eso? ¿Y si haber tenido hijos te ha ayudado a aceptar mejor tu relación y la pérdida después? Sí, yo creo que una persona cuando tiene hijos automáticamente comprende mejor a su padre y a su madre. Deja de criticarlos, deja de juzgarlos, porque se da cuenta de lo difícil, de lo laborioso, del esfuerzo que hay que hacer. ¿Qué es ser padre o madre? Es sacar adelante a otro ser humano. Es decir, es preocupación, esfuerzo, sacrificio, estar pensando siempre en él, etcétera, o en ella. Entonces, cuando tú te conviertes en padre o en madre, automáticamente... Al pensar en tu padre y en tu madre, te vuelves mucho más comprensivo, mucho más amable, mucho más tolerante. Te das cuenta del enorme esfuerzo que hicieron tus padres y del enorme amor que te tuvieron cuando te sacaron adelante, cuando te ayudaron en todo en la vida, etc. Por eso a veces las personas cambian completamente cuando se... Tienen un hijo, dicen, madre, empiezan a pensar en sus padres de otra manera. Le ha pasado a todo el mundo. Había un escrito, en la famosa carta al padre de Franz Kafka, en donde Kafka está todo el rato, toda la carta, juzgando, criticando a su padre. Había un escritor latinoamericano ahora no me acuerdo el nombre, Augusto Monterroso. Augusto Monterroso, de manera humorística, decía: yo he leído la carta al padre de Franz Kafka y creo que quien tiene razón es el padre de Kafka y no el hijo, ¿no? Sí. Había empatizado con la figura del padre. Claro, Kafka no tuvo hijos. Pero Kafka no tuvo hijos. Yo creo que si Franz Kafka hubiera tenido hijos, esa carta al padre tan dura no la hubiera escrito. No la habría escrito. Muy posiblemente, sí. Entendemos cómo fallar es tan fácil, ¿no? Es tan... No es solo humano, es muy fácil. Es lo más fácil. Claro. Manuel, empiecen ya las preguntas y una que tiene que ver con este tema que estamos hablando. Cristina Fonseca pregunta, ¿qué es más difícil? ¿Qué consideras ser más difícil, ser hijo o ser padre? Ser padre, ser padre. Ser padre es mucho más difícil. Ser padre es mucho más difícil porque tú tienes la responsabilidad de que tu hijo viva, sea feliz y tenga un proyecto de vida. Hasta tal punto que si tu hijo sufre, si tu hijo lo pasa mal en la vida, tú te vuelves loco, los padres se vuelven, o sea, es... De hecho, por ejemplo, hay la cosa más trágica, lo más trágico que puede pasarle a un ser humano en la vida es perder a un hijo o a una hija. Esto, ni el castellano, el español, no tiene nombre para eso. Es decir, para un padre o una madre que pierda un hijo, ni siquiera hay una palabra
que describa esa, o sea, existe claro, viudo, existe huérfano, sí, existe la viudez, la orfandad, pero no existe una palabra que describa la condición de un padre o de una madre que ha perdido. Es tan horroroso que ni siquiera tiene nombre, ¿no? Sin duda. Hablemos ahora un poco de Irrepiente Alegría, porque ya tenemos una pregunta relacionada. En Irrepiente Alegría, que en español se llama Alegría, le podemos llamar simplemente la Alegría para hacerlo más fácil. Reclamas la alegría como un elemento intrínseco a la vida, ¿no? Y sí. Incluso dices que la alegría es más humilde, más íntimo que la felicidad, que es un valor que tenemos como el valor absoluto a alcanzar en nuestra vida y que la alegría, en cambio, es más revolucionaria. Y esa es la pregunta que nos hace un lector, Paul Pereira. Nos pregunta por qué dices eso, que la alegría es un sentimiento revolucionario. Explícanos. Porque la felicidad es un sentimiento. Yo, cuando escribía De repente a Alegría, pensé cuáles son los sentimientos más importantes que están en la cabeza de un hombre o de una mujer ahora, ¿no? Pensé la felicidad, porque está en las redes sociales, está en el mundo, está en todas partes, y la alegría. Y me puse a compararlos, a ver cuáles eran las diferencias. La felicidad, es imposible sentirse feliz en este mundo si no triunfas. Si la felicidad, sobre todo cuando lo ves en las redes sociales, es el triunfo social, económico, laboral, sentimental. La felicidad te la tiene que reconocer una sociedad. Es un sentimiento social y convencional. Es una convención. Tú no puedes, si eres un mendigo, no puedes decir que eres feliz, por ejemplo. Si has fracasado en la vida, no puedes decir que eres feliz. Si no tienes un buen trabajo, si no tienes una casa, si no tienes una relación sentimental estupenda, la felicidad no está a tu alcance. En cambio, la alegría sí, porque no está vinculada al éxito, no tiene relación con el éxito. La alegría es biológica, atávica, primitiva, es de la noche de los tiempos. La alegría tiene que ver con una persona, un ser humano que es así. Te levantas por la mañana, te despiertas, ves que existe la luz del sol, que existen los árboles, que existe el viento, el aire, que mueves las manos, que miras, que tienes, que te puedes tocar, que existe el agua. Y eso te produce una enorme admiración íntima del corazón. No tienes que hacer nada, solo ver que existe la vida. Y entonces se produce un latido en tu corazón de admiración y ese sentimiento es el de la alegría. Y a mí me parecía que ese es el sentimiento mayor, que es la gran fuerza de los seres humanos, es la alegría, ¿no? Es algo mucho más, porque no, es íntimo, es personal, no depende de la sociedad, no depende de que un colectivo te diga, sí, puedes sentirte feliz porque has triunfado en la vida. Entonces, me parecía que ese derecho de los seres humanos a esa intimidad de la alegría y sobre todo al ver la vida, la alegría como admiración, como una enorme admiración hacia la vida, ¿no? Porque la vida, yo creo que los seres humanos tenemos que admirar la vida. Es que eso no nos lo puede robar nadie. Vivimos un mundo muy complicado ahora, pero sentir la vida con admiración, esto es maravilloso. Y por eso titulé la novela Alegría, porque quería recordarle al lector que hay una... Y ahora vuelvo a Kafka. Kafka decía que la alegría era un derecho. La alegría es un derecho de los seres humanos, ¿no? Y entonces yo pensé que eso, que la alegría, que una persona puede salir adelante con ese sentimiento de admiración y de alegría, ¿no? Claro, incluso dices, y creo que lo tenemos en la contraportada del libro, que la alegría está también en lo malo o lo difícil de la vida. Y es, claro. Y es ahí
Yo que, y es ahí que yo creo que las dos novelas se unen mucho, porque es un camino que haces. El sí, camino es que haces desde el primero hasta el segundo, ¿no? Es de, esa reivindicación de la alegría en pequeños momentos, pequeños agradecimientos que... Es que la alegría es... es decir, a mí me interesaba también que el lector viera, que el lector entienda una cosa, que la alegría no baja del cielo, no te la regalan, no es algo regalado. Yo, la alegría de la que yo hablo en la novela es una utopía y es un... Y llegas a la alegría a través del dolor. Es decir, vivir es sentir dolor. Superar ese dolor te sitúa, te lleva a la alegría, ¿no? Entonces, yo para mí era una alegría conquistada, una alegría que uno lo va alcanzando poco a poco y una alegría que está en las cosas más sencillas de la vida. Está en ver a tus hijos, en recordar a tus padres, en tener una relación de pareja, en tener cuatro cosas muy, muy, muy normales que son las cosas, las mejores cosas de la vida y las más sencillas. Alegría, mi novela es una novela sobre las cosas humildes, las cosas más humildes de la vida, que son las que... Y ahora con la pandemia, con el virus, nos hemos dado cuenta precisamente... de que esas... La pandemia a mí me ha dado la razón. Es decir, me ha dado la razón en el sentido de que las cosas más elementales son las más importantes, ¿no? Y son las que nos convierten en seres humanos. Sí, totalmente. Has dicho, incluso en la última conversación que tuvimos, que la pandemia te permitió, no, o nos permitió a muchos comprender los placeres que nos fueran... de un momento al otro, usurpados y placeres tan simples como estar con alguien que nos gusta, sí, o salir o respirar aire libre. Pero también hablaste de un otro lujo de nuestras vidas, que son los libros. Dices que los libros, me gustó mucho esta frase tuya, que si leéramos más libros, necesitaríamos menos cosas, que nos dan una vida espiritual lujosa sin... que nos permite prescindir de otros lujos más materiales, digamos. Sí, ¿Quieres explicarlo un poco, Manuel? Sí, los libros, un libro es un objeto, es una invención maravillosa. Estamos a veces obsesionados con la tecnología cuando un libro es también un objeto tecnológico, ¿no? Con un libro una persona puede disfrutar muchísimas horas. Un libro te da mucho placer y cuesta muy poco dinero. Y te abre muchísimas ventanas a la vida y te ayuda y te hace crecer por dentro. Hay que buscar, yo también he dicho muchas veces que yo llevo toda la vida, claro, si yo, ¿por qué soy un lector? ¿Por qué leo libros? También un lector está buscando el libro de su vida, ¿no? Y mientras lo buscas, a lo mejor no lo vas a encontrar nunca, no lo sé. Pero tú, o sea, te estás buscando un libro que te explique a ti mismo y mientras tanto vas leyendo muchos, muchos libros. Unos te gustan más, otros te gustan menos, pero yo tengo la utopía de... Es un poco por influencia del escritor argentino Jorge Luis Borges, ¿no? De llegar a encontrar aquel libro que me abra la puerta de todos los misterios, ¿no? Es una utopía, pero mientras tanto voy leyendo a la búsqueda del libro que me explique, ¿no? Así que son Lo llevas a tu casa, si tu casa es fea o es bonita, le da igual. El libro se queda contigo igual. Si eres rico o eres pobre, al libro le da igual, sigue contigo. Le da igual cómo te llames y le da igual tu aspecto físico. Un libro es un amigo que no te pide nada, ¿no? Y te da muchísimas cosas. Por tanto, y en el confinamiento los libros nos ayudaron a salir. Bueno, teníamos una necesidad enorme de vivir y los libros pues te atienden, te ayudan y de alguna manera pues te encauzan esa necesidad grande de vivir, ¿no? Esa curiosidad que uno tiene por la vida. Leyendo un libro, esa curiosidad de alguna manera pues se tranquiliza, ¿no? O sea, y incluso te ayudan a tener más pasiones. Pero fíjate que hay una cosa interesantísima, que tú no vas a encontrar nada en un libro que no esté antes, previamente, en tu cabeza.
Lo que hace el libro es verbalizar lo que tú ya llevas en tu cabeza. Sí, sí, a ti te... Tú estás leyendo una novela y te ilumina y te fascina y te emociona, es porque tú eso ya lo tenías dentro de ti. Claro. Estaba dentro de ti. No, no, funciona así, son cosas... Si tú estás leyendo una historia de amor, una novela de amor, y te apasionas locamente, es porque tú ya estabas enamorado. Ya tenías eso en la cabeza y lo has visto allí y te ha ayudado a localizarlo. Y entonces, claro, te exaltas y te pones y te empiezas a mirar la vida con un deseo mayor, ¿no? Entonces vuelves, lees libros. Oh, yo también decía una cosa. Tú lees libros y luego vuelves, quieres poner en práctica. Era un poco el mito de Don Quijote. Don Quijote lee libros para ponerlos en práctica. Es decir, que esa es la parte activa. La literatura no es pasiva. No es un señor que está en su casa leyendo libros. No, no. Luego tú vuelves, has leído los libros y luego vuelves a la vida y vives la vida de una manera más intensa y quieres, y de una manera más sofisticada, porque has visto la celebración de la vida en los libros y te vuelves más exigente con la vida. Y ya no te vale cualquier cosa, ¿no? Entonces tú le devuelves a la vida lo que has leído, ¿no? Entonces esa relación maravillosa entre vida y literatura es de ida y vuelta, ¿no? Tú lees libros y pones los libros en práctica en la vida. Y también lo que vas viendo en la vida quieres que salga en los libros, ¿no? Entonces es un diálogo absolutamente fascinante entre vida y libro, ¿no? Y tú como escritor y todos los escritores lo viven doblemente. ¿Cómo se hace? O sea, tú dices que lees para encontrar ese libro que te revele el misterio de la vida. En cambio, tus libros, las dos últimas novelas son claramente sobre esa búsqueda del misterio de la vida. Son muy, sobre todo, yo creo son que muy hay... místicos, muy... Yo es que, claro, yo... ¿Lo vives doblemente o es más complejo que eso? Claro, esto del misterio de la vida, yo creo que hay muchos escritores que lo hablan, o sea, y también los científicos también lo dicen, o sea, seguimos sin saber muy bien qué es la vida, ¿no? Y entonces, pues, la exploramos desde la literatura, la ciencia ahora, la tecnología, todo el mundo está intentando explorar ese significado profundo de la vida, ¿no? Quizá la palabra amor sea la que lo explique profundamente, sea la palabra final, ¿no? Entonces yo escribo los libros que a mí me gustaría leer, ¿no? Es decir, también es verdad que a veces te encuentras con un escritor que te gusta mucho. ¿Por qué? Porque a ti te habría, como escritor, claro, entre escritores también eso, a ti te habría gustado escribir, o sea, cuando un escritor... siento una envidia profunda por otro escritor, cuando ve que ha escrito el libro que a ti te hubiera gustado escribir, claro. Entonces entonces sientes envidia. Bueno, yo puedo sentir admiración por un escritor que lo hace muy bien, pero no es lo que yo quiero hacer. La envidia tremenda es cuando ves que un escritor ha escrito el libro que a ti te hubiera gustado escribir. Pero está siempre, de todas formas, hay una cosa importantísima siempre, ¿no? Que a mí, yo como escritor, siempre el mundo del escritor se completa en el lector. Es decir, un escritor es un 50% de un libro. El otro 50% es el lector. Porque el lector es el que tú escribes una partitura y el lector es el que la interpreta y el que decide que eso tiene sentido. O sea, que ahí cuidado, porque los escritores terminamos nuestro trabajo y eso no es literatura. Tú, un escritor, escribe un libro, vale, pero eso no es literatura. Es literatura cuando un editor lo edita y tampoco es literatura cuando un editor lo edita. Es literatura cuando va a una librería, tampoco es... llegar a una librería no es literatura. Es literatura cuando lo coge un lector, abre el libro, empieza a leerlo y se emociona. Entonces, se produce la literatura. Por tanto, el escritor pone un 50% y el otro 50% lo pone el lector, porque el lector interpreta esa partitura, se emociona, la hace suya, entiende esa historia, la aplica a su vida se ensancha y entonces es cuando se produce lo que llamamos literatura. Imagino que estés recibiendo muchas reacciones de esas, porque tus libros, por ser tan personales,
¿no? Completa, necesito claro, un poco. Yo como escritor, sino, o sea, yo necesito, para seguir adelante como escritor, necesito que el lector se emocione. Y nosotros, yo trabajo para emocionar al lector, porque es allí, yo quiero comunicar y quiero que el lector se sienta cómplice y sienta su vida allí. Si yo le cuento mi vida es para que él vea la suya. Y fíjate, y hay otra cosa maravillosa en la literatura, que es que la condición humana es la soledad es un tema importante también que está en la literatura. Entre lector y escritor se produce una complicidad tan grande que de repente se sienten menos solos. Cuando un lector se emociona con un libro, se siente menos solo. Y el escritor, cuando sabe que hay alguien que se ha emocionado con un libro tuyo, también como persona... O sea, en el fondo, un lector y un escritor estamos luchando contra la soledad. Esa lucha contra la soledad es hermosa, porque la soledad es un tema metafísico, es un tema filosófico de la condición humana, es un tema muy complejo el de la soledad. Estamos hablando del misterio de la vida, pero la soledad es otro tema grande, porque la soledad es tremendo. O sea, tú puedes tener un padre y una madre maravillosos, tener un marido o una mujer maravillosos y tener unos hijos maravillosos y unos amigos maravillosos y tener una vida maravillosa y tener zonas de soledad compleja, ¿no? Entonces, a veces la literatura, esas zonas de soledad compleja, llega allí, ¿no? Llega allí. Y es otra cosa maravillosa, ¿no? Una curación de la soledad que en la literatura está, ¿no? Claro. En esta tu última novela dices, el éxito es eso, tener a alguien en algún lugar que nos espere, ¿no? Eso es lo... Sí. O sea, eso, pero fíjate que es una utopía porque también... No solo que te espere, sino alguien que te comprenda. Si tú hay una cosa maravillosa en la vida, una utopía maravillosa de los seres humanos es la búsqueda de alguien que te comprenda plenamente, incluso mejor que tú a ti mismo, ¿no? Eso también es otra... y la cita que lo que tú has dicho es un poco eso, que alguien te espere en la vida es el único éxito. Pero claro, es esperar y que te comprendan también. Yo creo que eso todo ser humano... De alguna manera espera encontrar en la vida alguien que le comprenda, ¿no? Alguien que sepa que yo sé quién eres, te acepto como eres y te quiero, ¿no? Claro, esto normalmente esta operación de amor incondicional, donde tú la has visto, es en tu padre y en tu madre, ¿no? Tu padre y tu madre saben cómo eres, te han visto crecer, te han visto desde que eras un bebé, te han visto ser un niño, un adolescente, saben profundamente cómo eres, te aceptan tus defectos y te quieren de manera incondicional a pesar de que tienes defectos, ¿no? Luego, cuando te haces adulto, quieres que alguien te quiera, sí. Claro. Que alguien te quiera como tu padre y con tu madre, ¿no? Y esa es una de las grandes aventuras de la existencia de un ser humano, la búsqueda del amor romántico en este caso, ¿no? Que está buscando eso también, está buscando la incondicionalidad y la aceptación de tus defectos, ¿no? Y bueno, esa es otra de las grandes aventuras de... Y claro, pues la literatura habla de eso, de las grandes aventuras de los seres humanos, de lo que hacemos, de los amores que tenemos, de cómo intentamos. Yo también en Alegría lo que quería era... porque hay de repente Alegría hay un personaje negativo que se llama Arnold, es un personaje que está recordándole al protagonista, es un personaje que simboliza la depresión. Yo quería hablar del contrario a la alegría, que es la depresión, la tristeza, la muerte, el fracaso, la desolación, el dolor. Es decir, hay un tema que a mí me preocupa mucho, que es el dolor. Es decir, la literatura tiene que hablar del dolor porque el dolor existe en el mundo. Es decir, el dolor es una cosa incómoda. Socialmente la gente no quiere hablar del dolor porque incomoda muchísimo, porque el dolor socialmente está prohibido. Pero la literatura tiene que decirle a los lectores, ojo, que el dolor existe en el mundo y que hay que saberlo ver. Y hay que saber enfrentarse al dolor y luchar contra el dolor. Y entonces
yo por eso pinté ese personaje, aparece ahí ese personaje de Arnold, que tiene que ver, que es el dolor, ¿no? Entonces, y todo ser humano en su vida ha experimentado el dolor, ¿no? Y no pasa, y no es, o sea, que haya dolor en la, es normal, o sea, es que hay veces, hay seres humanos que por haber vivido dolor, o haber visto, o haber sentido el dolor, se sienten, ¿cómo decir?, como culpables, ¿no? El dolor puede culpabilizar. Si sientes dolor es porque has hecho tú algo mal, porque eres culpable de algo. No, está en la condición humana. Entonces, bueno, yo me quería que apareciera también esa parte importante del ser humano, ¿no? Que es el enfrentamiento con el dolor, la lucha contra el dolor. Claro, vivimos en una sociedad en que asumir debilidades o tristeza no está, bueno, es casi hacernos de víctimas, entonces está muy bien asumirlo en la literatura porque es lo que es, hace parte de la vida. Eso me ha dado el pretexto perfecto para hacer una pregunta que no sé si será la última, creo que ya tenemos poco más de 5 minutos, es una pregunta de Recau Patriarca, que es escritora también y profesora. Ella dice, hola Clara Manuel, una pregunta sobre y de repente alegría, pero sobre todo sobre en tu viabilidad, sobre los dos. ¿Cómo es, Manuel, escribir en carne viva? ¿Te entiende la expresión? Sí, perfectamente. Sí. Sacando palabras de tus entrañas y hacer el viaje del desespero a la reconciliación. Contar tu vida no es, digamos, no es lo más importante. Es un ofrecimiento. O sea, no hay vanidad en eso. O sea, el escritor autobiográfico lo que hace es, mira, lector, me ha pasado esto. Y entonces, igual a ti te ha pasado también, ¿no? Entonces, no es un acto de exhibición. Es un acto de humanidad. Entonces, ¿por qué yo escribo literatura autobiográfica? Porque yo necesito que lo que yo escriba sea verdad. Y la manera de identificar que es verdad lo que escribo es si yo lo he vivido. Como yo lo he vivido, o sea, en todavía belleza yo viví la muerte de mis padres y eso era real. Yo lo viví. Entonces, tengo autoridad para escribir sobre eso porque lo viví. Lo cuento no para exhibir nada, sino porque necesito decírselo a alguien para ver si a otra persona ha vivido lo mismo. Y sí, esa otra persona ha vivido lo mismo. Todos hemos vivido lo mismo. Entonces, es mucho más natural, no hay ningún... El pudor se vence porque es más fuerte la necesidad de verdad. Y en estos momentos yo veo en las literaturas de todos los países, veo que hay muchos escritores que tienen en sus novelas una gran inspiración autobiográfica. Y yo creo que de alguna manera está pasando eso, ¿no? La ficción pura va a seguir existiendo, pero en Francia, en Alemania, en Portugal, en España, en Italia, en Estados Unidos, en Latinoamérica, hay un montón de escritores, pero es que es una lista enorme de escritores que están utilizando los materiales autobiográficos. También como civilización, la civilización occidental, yo creo que ha dado un paso hacia adelante en el sentido de que contar la vida ya no es un problema, ya el problema moral ya ha desaparecido, ¿no? Como civilización y como cultura sabemos gestionar nuestra verdad de una manera más natural. No nos asusta que el vecino o el lector conozca nuestra verdad, porque nos hemos vuelto más humanos, somos más libres, también generamos más empatía. Si yo leo una novela de un escritor donde cuenta su vida y me la cuenta bien y con dignidad y con honestidad, yo automáticamente me siento próximo a ese escritor. A mí me decían,
cuando en Dentudo había Belesa, muchos lectores me decían, yo cuando terminé de leer tu novela, te hubiera adoptado, te hubiera adoptado, ¿no? te hubiera adoptado, ¿no? Es decir, reconocernos vulnerables y reconocernos personas, reconocer nuestra humanidad, yo creo que es bueno, ¿no? Y el lector lo entiende perfectamente. Nuestra vulnerabilidad la entiendes, ¿no? Yo cuando la leo en otro escritor la entiendo y automáticamente, no sé, el origen de toda esta tendencia, de alguna manera en la modernidad, es Proust, ¿no? Pero cuando la lees en otros escritores, por ejemplo, quizá un libro como el de Joan Didion, el del año de pensamiento, por decir uno clásico, ¿no? El año de pensamiento, cuando tú lees ese libro, automáticamente sientes una empatía hacia la autora maravillosa, ¿no? Es una empatía, es un sentimiento de proximidad, de corazones que laten a la vez, ¿no? Y eso nos da humanidad, nos da esperanza, ver que somos vulnerables, que somos personas, pues, que tenemos sentimientos, reconocer, es que quizá la palabra sea sentimientos, reconocer que tenemos sentimientos, pues eso es lo que nos convierte en seres humanos, ¿no? Manuel, 2 minutos para contestar a la última pregunta, que es de Marta Ceja, que conoces también. Muy bien. Marta nos pregunta, para terminar, ¿cuál es la poesía de tu vida? Y esto lo puedes contestar literal o... Bueno, la poesía de mi vida es en general, pues es que sería como juntar un... Pues mira, hay un poeta que ha sido fundamental en mi concepción de la literatura y en mi concepción de la vida, que es Fernando Pessoa, ¿eh? Que es Fernando Pessoa, es un poeta que ha influido muchísimo en la poesía española, ¿no? No solo en la poesía, sino en una manera de entender la vida, ¿no? Que es ahí, la grandeza de la poesía está cuando te transmite una forma de comprender la vida, ¿no? Así que yo elegiría a Fernando Pessoa. Y dentro de Fernando Pessoa, a Álvaro de Campos. ¡Wow! ¡Qué bella forma de terminar! Manuel, ha sido un verdadero placer hablar contigo. Siempre que hablo contigo me apetecería quedarme más 3 horas más. Ya llegará ese momento. Muchas gracias. Espero que te haya gustado. Espero que haya sido interesante para quien estuvo con nosotros esta noche. Muito obrigada a quem esteve connosco, a quem nos fez companhia desta forma. E quero recordar mais uma vez que Ler Olhos nos Olhos é uma iniciativa da Câmara Municipal de Oeiras e da Rede de Bibliotecas Municipais de Oeiras, com produção da Book Company. É uma iniciativa de louvar e que tem permitido levar à casa das pessoas vários escritores de língua portuguesa e escritores estrangeiros, e tem sido uma iniciativa muito, muito interessante. Muito obrigada a todos. Muchas gracias, Manuel. Muito obrigado. Muito obrigado. Beijos. Tchau.